Vamos rapidito con la fotocrónica de esta semana. El sábado de la semana pasada, una joven de 17 años fue muerta por un soldado del ejército de la República Dominicana que formaba parte de una patrulla mixta en la distante provincia de Pedernales. Rosa Angélica Reyes Díaz, de 17 años, era el nombre de la joven que recibió un disparo en la sien izquierda y le salió por la derecha. El vehículo recibió 3 impactos de bala de fusil al soldado del ejército Franklin Vázquez Segura, que fue que disparó. Un tribunal de atención permanente le dictó 3 meses de prisión preventiva. El pasado día lunes de esta semana, el presidente de la República, Luis Abinader, visitó el Palacio de la Policía Nacional bien tempranito para una reunión de trabajo con los altos mandos. Dijo que se organizan acciones nuevas parecidas a la Operación Halcón 4. En un recorrido por el interior del edificio, observó detalles de su historia. A su salida desde el podio, dijo que irá todos los lunes a informarse de los avances de las estadísticas y proyectos. El día martes también fue de actividad de entendimiento en la agenda del presidente de la República, más cuando las fricciones con la ADP están al rojo vivo. Luis buscando un gran acuerdo nacional por la educación, en lo que se llega al bilingüe. Los más VIP de la reunión fueron Ángel Hernández, ministro de Educación, y Eduardo Hidalgo, secretario general de la ADP. Como árbitro funcionó el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Los 10 temas que se trabajarán son pedagogía, insumos, terminación de escuelas, desempeño y capacidades de gestión. En estos días no podían pasar los aprestos electorales sin que se produjeran las llamadas juramentaciones. En Santo Domingo Norte, el ex general Zorrilla Osuna, jefe del Partido Cívico Renovador, proclamó como su candidata alcaldesa la señora Betty Jerónimo. Decenas de dirigentes asistieron a la actividad en el sector de Guaricano. Por otra parte, el miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM y ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, se fue a Villarriba, provincia Duarte. Allí cientos de miembros de su equipo político pasaron al PRM y dijeron que van a trabajar para que el presidente Luis Abinader continúe en el poder y ellos nombrados, eso lo digo yo. También el alto dirigente del PRM, doctor Freddy Fernández, se lanzó para senador en la provincia de Salcedo y llegó apadrinado por Hipólito Mejía. Por otra parte, vamos con los temas judiciales, aunque los cuartos no aparecerán nunca jamás. Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, es el de mayor jerarquía del expediente instrumentado por el PETCA en el caso Pulpo. Llegó después de las 8:30 de la mañana en un minibús de la Procuraduría desde Malecón Center, donde guarda prisión domiciliaria. Dentro de la sala del segundo tribunal colegiado había una fila de 160 testigos inscribiéndose. ¡Guay, cuánta gente! La sala completamente llena y la jueza Claribel Nivar preside la audiencia. Algunos de los más sobresalientes imputados lo son Huacal Méndez, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Francisco Pagán y Carmen Magalis Medina. En otro tema, la sentencia al caso de la muerte del joven David de los Santos en el destacamento de Naco fue una lección de correcta aplicación del Código Penal. El tribunal presidido por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo. Los imputados espantados por el pasillo y luego en la sala. Los familiares de David, los oficiales policiales que serán descargados y más familias del asesinado. Abogados a la espera, la madre del difunto y la lectura de la sentencia. Abrazos entre los descargados, 2 policías a 15 años, 3 civiles a 30. La familia está inconforme y a la salida 2 de los condenados se enfrentan a las trompadas rumbo a la cárcel de la cuarta planta. Ahora vamos a la audiencia del caso de la muerte del comunicador Manuel Duncan a mano del ex general Alburquerque Comprés. El abogado ariza el imputado en su lugar correspondiente y lo llaman las juezas a dar sus generales y para que hable si desea usar su derecho a la defensa. No habló. Los familiares de Duncan, la madre de Duncan y las juezas. Defensas e incidentes a fallar. Conciliaciones y los testigos de la defensa. Se rueda la continuación para el día 28 de este mes. El día miércoles la policía cerró el caso del asesinato del oficial del CUSEP Robert Espinosa Martínez, enfrentando al asesino sicario delincuente de los guandules
llamado Bebe Leche, quedó horizontal en 29 y tenía como 15 asesinatos. Misión casi cumplida, nosotros terminamos por este sábado. Ahora...